¿Nervios, Carla? ¿Nervios? Poquitos, ¿no? Esto ya te lo sabes. Esto ya te lo sabes. Huele la mascarita, qué chula, ¿eh? ¿Nervios? Un poquito. ¿Un poquito? Emocionante otra vez volver a donde empezamos. ¿Más que el año pasado o menos? Distinto. Distinto, pero igual de emocionante. Muy bien, gracias. ¿Cómo van esos nervios? ¿Los nervios bien? ¿Cómo van los nervios, Josuelo? ¿Bien? ¿Qué le acerca? ¿Ese camino? La vemos los de atrás como está intentando secar unas lágrimas que quieren escapar de sus ojos. Emocionada. Consuelo al pie de la escalera, que lo conducirá de nuevo. Emoción, emoción en esas lágrimas de la fallera mayor de Valencia, Consuelo Llobey, en la fallera mayor infantil, Carla García Pérez, en sus cortes de honor y en todo el mundo fallero, que veíamos cómo con esta imposición de bandas se decía bien alto y bien claro: entornad, aquí estamos y vamos a sacar esto adelante, sea de la manera que sea, porque nos vamos a moldar a lo que haga falta por salvar nuestra fiesta y por no parar nuestras vidas. Un intensísimo fin de semana con esta imposición de bandas, con esta Festa Platós de la Federación de Fallas de Especial, donde creo que el mundo fallero ha demostrado sus ganas de vivir, sus ganas de seguir haciendo fiesta, sus ganas de ofrecernos a toda la ciudadanía y sobre todo nuestra responsabilidad, con unas medidas excepcionales de seguridad que llevaron a un gran montaje en la Festa Platós y una reducción del aforo en el que prácticamente solo estuvieron en ese salón de cristal la corporación municipal y las cortes de honor y los vicepresidentes de Junta Central Fallera. Los padres de las cortes y de las falleras mayores lo vieron desde el hemiciclo y el resto lo tuvimos que seguir a través de las redes sociales. Ahí estuvo Univers Faller para daroslo en directo a través de nuestra televisión y a través de nuestro Facebook. Y allí tenéis, si queréis, todo lo que sucedió. Todo lo que os vamos a ir contando durante este programa y los próximos, porque es tanto el material que tenemos de los dos actos que vamos a tener que repartirlo en varios días. Pero bueno, poquito a poquito todo llegará, así es que vamos ya con este programa número 85 de Univers Faller Diary, el Faller Diary, con toda la información de estos dos actos y con nuestras por ilusiones con Fernando Luna. ¡Vamos a por él! Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Discomóviles y discomóvil camión. Cabina DJ. Orquestas pequeño y gran formato. Grupos de variedades, humoristas y monólogos. Escenarios, mesas y sillas. Baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales, disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas, venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso, no renuncia a ningún acto, llámenos al 652-410-503 o mándenos un correo, info@blackorwhite.es, visite nuestra web. www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Univers Faller, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White, porque cada evento es único e irrepetible. Y empezamos nuestra traca con ese acto de imposición de bandas, ese acto en el Ayuntamiento de Valencia, en el Salón de Cristal, que reunió a la poquita gente que dejaban entrar, pero que reunió a través de los medios de comunicación a muchos, muchos falleros deseosos de empezar este ejercicio. Los que fueron por delante fue la corte y la fallera mayor infantil de Valencia con su imposición de bandas y con estas palabras que vamos a ver tanto del concejal como del alcalde. Un acto que estuvo presentado por primera vez por un niño, Luis, de la Falla Duque de Gaeta,
que fue el presentador y conductor de este acto de imposición de bandas de la Fallera Mayor Infantil. Os dejamos con este resumen que os hemos preparado de la parte infantil. Hoy nos encontremos y reunidos en este maravilloso salón para hacer pública imposición de las bandas a la Cor d'Honor Infantil y a la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Bandes que les acrediten como tal y que les acompañarán durante todos los actos en los cuales nos representarán durante el ejercicio faller del 2021, que ya comienza. Una de les obsessions que crec que hem tingut totes i tots els últims mesos ha sigut intentar tornar a la normalitat, a una nova realitat, a la vida, al cap i a la fi. El món faller, com el teixit associatiu més important de la nostra ciutat, és un exemple de com fer bé les coses. Durant tot l'estat d'alarma, durant el confinament, donaren mostres de sobra de la nostra personalitat, de la nostra resistència. I no ho tingueren fàcil. Avui estem ací, al Saló de Cristall del nostre Ajuntament, en un acte simbòlic, la imposició de bandes a les que seran les nostres representants per a les falles de 2021. Quina millor manera que esta per tornar a la normalitat, a la nova realitat, a la vida, al cap i a la fi. Rellançar un missatge al món faller. Hem tornat. Poc a poc, però hem tornat. Una vez acabada la imposición de bandas infantil, fue el momento de vaciar el ayuntamiento, de vaciar tanto el Salón de Cristal como el hemiciclo donde se encontraban los padres de la corte y de las falleras mayores viendo el acto, para desinfectar y poder dar paso a los mayores, a la Corte de Honor Mayor y a Consuelo Llobey. Y fue el momento que tuvimos para poder hablar tanto con Carla como con el alcalde Joan Ribó. Carla García Pérez, Fallera Mayor Infantil de Valencia, año 2021. ¿Cómo suena esto? Pues con mucha ilusión, con ganas de volver y con emoción a tope. ¿Tú has pensado que vas a ser la única niña de todo el mundo mundial que tenga dos bandas de Fallera Mayor Infantil de Valencia? Pues sí, lo he pensado y creo que soy muy afortunada. Esto va a quedar para la historia. Siempre digamos, la única que tiene dos bandas va a ser Carla. ¿Eh? Sí. ¿Para siempre va a ser así? Sí. Bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Has tenido nervios o ya sabías de qué iba esto? Al principio yo pensaba que iba a ser súper suelto, así como que ya me lo sabía, pero he llegado allí y me han entrado unos nervios y me he sentido muy apoyada por todos los falleros. ¿Qué ha sido? ¿Más nerviosa que el año pasado o este año un poquito menos? Yo creo que por igual, pero este año más emocionada, porque claro, con todas las circunstancias que hemos estado pasando, pues ha sido un poco más emocionante. Todo lo más que lo hemos pasado, tenía uno ganas de mirar al futuro y ver que vendrán otras fallas y que pondremos las fallas y que estaremos en la calle y que tendremos fiesta. Sí, ya teníamos ganas y ya pensábamos mucho en el futuro y pensábamos, seguro que va a haber fallas. Oye, mandamos de la Fallera Mayor Infantil del año 2021 de Valencia, mandamos un abrazo y un mensaje a todos los niños de Valencia, a todos los niños falleros, para decirles que vamos a tener fallas y que vamos a ser muy felices, ¿vale? Vale, pues que seguro que hay fallas, seguro que lo vamos a disfrutar mucho más que el año pasado y pues que sigamos haciendo actos y que sigamos disfrutando. Pues muy bien, muchísimas gracias y a disfrutar todo lo que hemos podido disfrutar y mucho más, ¿vale? Gracias. A ti. Carla García Pérez, Fallera Mayor Infantil de Valencia. Este es el señor alcalde de Valencia, Joan Ribó, buena vesprà. Buena vesprada, ¿qué tal? El faller que tornem y tornem en força y tornem en moltes ganes de fer coses. Sí, yo creo que sí, el missatge fonamental es dir, escolta, comencem tot el procés faller de l'any 2021, sabem que estem en una situació peculiar, una situació que ens va amargar les falles del 2020, però volem treballar, volem enviar el missatge de que el món faller vol posar-se a treballar en les condicions
que permet l'actual situació a nivell sanitari, però es poden fer moltes coses. Jo els hi he demanat i he estat segur de que anirà a Xina a la comissió de la falla infantil i a la fallera major infantil, que siguin les ambaixadores de l'alegria, que siguin les ambaixadores de l'esperança, que siguin les ambaixadores que dinamitzen d'alguna manera també el treball en els casals, el treball en les comissions falleres. Perquè en aquests moments és molt important treballar per a unes falles el més normal que puguem. Ningú sap en aquests moments com podrem fer-les en març del 21, però estem segurs de que hi ha moltes coses de les falles que es poden anar desenrotllant i que hem de treballar en aquesta direcció. Per això, les xiquetes, que avui els hi acabem de posar la banda, jo crec que són unes meravelloses ambaixadores d'aquesta idea. Les falles del 21 hem de començar a treballar-les, amb seguretat, per suposat, però ja a partir d'aquest moment. Les falles del 21, les que mirem en la llunyania encara, però que és molt important el recolzament de l'Ajuntament en els moments difícils, en el moment de la suspensió de la festa, en aquest esforç econòmic per ajudar a les comissions i poder passar el moment roïl per el que atravessarem. Sí, mira, jo crec que nosaltres hem fet, evidentment, a tot allò que hem pogut. Hi ha molts sectors a ajudar i els recursos són limitats, però jo sí que vull dir una cosa, o sigui que nosaltres hem arribat a grans acords en el món faller i estic molt satisfet dels acords als que hem arribat i, a més, sense massa dificultat. Jo vull transmetre la idea de que les falles per a aquest Ajuntament són una peça fonamental a nivell de cultura festiva i nosaltres anem a treballar en aquesta direcció buscant consensos amb el món faller i estimulant el món faller per a que el seu treball es posi en marxa el més prompte possible i es desenrotlli de la millor manera possible. Ha sigut una mala ocasió, però pot ser que hagi sigut bo perquè molta gent s'adonara de la importància de les festes per a la ciutat i per a la comunitat valenciana. Sí, jo crec que moltes vegades no ens donen compte de la importància que tenen les festes per a la personalitat, per a les persones, jo crec que per a tots els països, però per als valencians més encara. O sigui, la festa per als valencians és un element fonamental de la nostra manera de ser i és un element fonamental també de la nostra economia, jo vull ressaltar-ho. Entonces, jo crec que el tema de la festa, o sigui, és un tema que hem de desenvolupar en les mesures possibles, evidentment, però que tenim moltes possibilitats i els hem d'anar treballant a partir d'ara. Pues ahí estaré más fallas para trabajar y poder hacer el bien para nosotros y para toda la ciudad. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Buena vesprada. Buena vesprada. ¿Alguna vez has pensado en llevar el traje de tus sueños? ¿Un diseño propio que no tenga nadie más? Tráeme tu dibujo, la tela que te gustaría y lo confecciono a tu medida. También realizo bordados, arreglos de trajes de fiesta o de alta costura, vestidos de fantasía, disfraces, trajes y vestidos de colegio, complementos y bisutería para tus vestidos, puesta de pedrería a mano, rápida y económica. Puedes pedir presupuesto al número de WhatsApp 676972500 y seguirme vía Instagram. Cositas que molan para tus fiestas. Una vez rehabilitado el espacio, desinfectado como mandan las normas de seguridad, fue el momento de recibir y poner las bandas a Consuelo Llobet Frasquet y su corte de honor, con parlamentos también otra vez del concejal Galiana y del alcalde Joan Ribó. Os dejamos con un resumen de esta imposición de bandas. És un orgull fer bandera de ser faller, ara més que mai. Han sigut mesos complicats, de molt de treball, de caminar junts de la mà. Han sigut mesos d'entrebancs, de complicacions, de decisions no sempre encertades. Però sabeu qui no s'equivoca mai? El que no les pren. I gràcies a Consuelo per viure aquesta experiència al meu costat. Ahir mateix parlàvem de com de dures són algunes situacions, però que l'amor
per la nostra festa fa que mirem cap al futur amb el cap ben alt i amb la consciència tranquil·la. Gràcies perquè la teua il·lusió encén el nostre camí i ningú esborrarà les teues ganes. I gràcies no només per ser la nostra fallera major, sinó per ser part d'eixe cos sanitari que està treballant de valent per millorar la nostra vida. Gràcies per tot aquest estiu fent atenció primària a la nostra ciutat. Gràcies per tot, valenta. Ara et toca guiar a milers de falleres i fallers cap a les falles de 2021. La meva directiva i jo mateix estarem al vostre costat com a principals aliats. Unes falles que seran diferents, especials i segurament difícils. Però el treball de totes i tots, la nostra unió i la teua capitania les faran almenys úniques i especials. Gràcies i endavant, sempre endavant. Ens trobem esta vesprada ací en el Saló de Cristall, espai institucional i de solemnitat municipal, per mostrar la continuïtat de la festa, representada en Consuelo i les dones que conformen la seva cor d'honor. Avui ens reunim per refermar i formalitzar el compromís d'aquestes dones amb la festa fallera i la seva ciutat. Consuelo i dones de la cor d'honor, si sempre hem dit que sou les ambaixadores de la festa, avui vos demane que sigueu ambaixadores de l'esperança, d'eixa esperança que el món faller necessita, d'eixa esperança que les dones i homes que vos han mostrat la seva confiança per a continuar en el càrrec vos demanaran amb els ulls en cada acte als quals acudiu en estos pròxims mesos. D'eixa esperança que només es pot esperar de persones joves, preparades i amants de la festa, la ciutat i els seus habitants com sou vosaltres. Perquè vosaltres, els fallers i falleres, però també tota la ciutadania valenciana, podem veure eixe renaixer no només de la festa, sinó també de la vida i l'alegria diària. Perquè sereu el far que guiarà la vida fallera en els pròxims mesos i perquè, amb tota la prudència i responsabilitat necessària, sereu testimonis de la recuperació de la festa, de la recuperació de la ciutat. Benvingudes de nou a la vostra casa. Que la banda que estreneu avui siga el símbol de l'esperança que el món faller necessita i de la seva capacitat d'adaptació que, una vegada més en la seva història, demostrarà dia rere dia. Gràcies, Consuelo i cor d'honor, per refermar el vostre compromís amb la festa i la ciutat. Gràcies per seguir representant les falles. Gràcies per convertir-nos en eixes ambaixadores d'esperança. I la nostra més sincera enhorabona. Moltes gràcies. Si veniu de París, bienvenidos si veniu de Madrid. Si son de Roma o Milà, de Vinuti, te consejo el Dios del Mont. Welcome. Si veniu de Berlín, Willkommen. Si de Londres veniu, Welcome.
welcome, de com se bon lloc del món. Welcome, de com se bon lloc del món. Welcome, benvinguts a València. Benvinguts a les falles. Hem cremat els monuments i ja podeu tornar contents a vostres ciutats i pobles. Una vez concluido el acto, después del el himno de la Comunidad Valenciana, fue el momento en que atendieron a la prensa tanto Consuelo como el concejal Carles Galiana. Con ellos conversamos y pudimos obtener sus declaraciones. Así es que aquí van. Consuelo, Jovell Frasquet, fallera major de València de l'any 2021. ¿Cómo suena eso? Sona molt bé, sona a l'oportunitat que tota València ens ha donat per a acabar de complir el somni i molt emocionant. Molt emocionat, sobretot molt emocionat, he vist torgant-te les llagrimetes a punt d'eixir i jo no sé, jo m'ha perdut encara més nerviosa i més emocionada que l'any passat. Sí, jo crec que ara sóc més conscient, no?, del que esta pujada significa i tenia ganes de viure-la també tranquil·la, emocionada, de quedar-me amb tots els detalls i jo crec que l'he viscut, no?, és un moment únic que es tractava d'això, no?, de gaudir-lo i de compartir-lo amb tots els valencians. Suposo que he tornat a veure pujant les escales després de tot el que ha passat. Després d'haver aparcat la peineta i agarrar el fonendoscopio i haver treballat de valent durant tota la pandèmia, suposa que té un sabor especial. Sí, té un sabor especial, un per favor, ara ja sí que ningú ni ninguna cosa ens pare, per favor. I per a la història, dos bandes en casa. Dos bandes, els guardaré sempre amb moltíssima estima i molt ben guardades, que són molt especials. Enhorabona, que el que vinga d'ací endavant siga tot el millor que puga ser i que disfrutem de lo que tenim, perquè crec que hem après a aprofitar i a saber que lo que tenim que cotxar a tope. Moltíssimes gràcies. I enviem un missatge al món faller per a tirar endavant. Al món faller dir-los que moltíssim ànim a totes les famílies que han perdut algú per aquesta pandèmia, que el món faller es necessita més que mai i que per favor que aguanten tot el possible. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Enhorabona. Gràcies. Estem en el regidor de Cultura Festiva, president de Junta Central Fallera, Carles Galiana. Enhorabona, fa dues setmanes tancàvem el 2020 i avui en aquest acte s'obri solemnement mirant al futur, mirant el 2021. Sí, la veritat que sí, ha sigut un acte simbòlic d'esta postada de bandes, no?, de la Fallera Major i les seues cordes d'honor. Jo crec que, bueno, en el Saló de Cristall, que té un empaque important, crec que ha sigut emotiu i, bueno, pues comencem les falles de 2021. Cal reinventar-se, cal fer les coses de la manera que se pot i calia fer un acte com este que marcara l'inici d'un exercici i marcara ese nomenament i ese cridada que guai no tenim i donar-li ese pistoletat d'eixida. Sí, jo crec que sí, que el món faller està esperant accions com aquestes, no?, i esdeveniment com este per començar també a rodar, no? Tenim este cap de setmana una festa per a tots, per exemple, de la Federació de Falles Especial, tenim este acte d'avui, i jo crec que a poc, pues el món faller comença a rodar. Encara que siguin en aquestes circumstàncies, crec que era important fer-ho. Parlàvem amb el senyor alcalde i el representant dels grups polítics, la importància que ha tingut mirar al futur, però sabem que en el passat, en els moments difícils, hem estat tots units, tant els grups polítics com el món faller, per a traure endavant tot i en aquests moments estar més contents encara de poder avançar un poquet més. Jo crec que sí, que les falles són la festa de la ciutat, són la festa gran de la ciutat i en moments com aquests s'ha de demostrar unitat. Jo crec que el món faller ho ha demostrat, ha deixat a banda qualsevol altre tipus de circumstàncies i s'ha unit per a tirar endavant i no podia ser d'una altra manera que els grups polítics feren el mateix, no seria un bon exemple si no ho feren com està fent el món faller. Impressionant el treball de la delegació de festejos en este cas, i, bueno, de protocol i de totes les delegacions per a reinventar i fer un protocol nou i fer-ho tot de nou i inventar-se pràcticament de res un acte per a marcar l'inici de l'any. Sí, era un dels objectius que es va marcar la directiva quan començava a caminar, no? Fer aquest tipus d'acte. Han col·laborat, bueno, pràcticament totes les vicepresidències, la secretaria general, evidentment, i crec que ha hagut molt bona coordinació per part de la delegació de festejos i crec que és important, no?, que tirem a rodar.
Pues muchas gracias y enhorabuena. Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias. Carlos Galeana. J. Cócera Fotografía. Sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J. Cócera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J. Cócera Fotografía. Tus sueños, una realidad. Muchos más fueron los protagonistas que estuvieron en nuestros micrófonos, pero por premura de tiempo lo vamos a dejar para mañana y pasado, en el que os iremos poniendo las entrevistas tanto con los representantes del mundo político como con los del mundo fallero, representados en los vicepresidentes de Junta Central Fallera. Pero eso será mañana, porque nos quedan muchas cosas y se nos va acabando el tiempo. Vamos con Por Ilusiones, con Fernando Luna. Nos traerá el futuro, ¿quién puede adivinar? Si escuchas lo que digo, no te deprimirás. No debes preocuparte, arréglate y sal a pasear. Por Ilusiones. Y toma nota, nena, recuerda que hoy el sol brillará. Buenos días a todos, amigos de Universo Faller Diary. Hoy me gustaría hablar del pasado fin de semana, cuarta semana de septiembre, y he titulado este pequeño artículo como Un fin de semana abierto a la esperanza. No es difícil imaginar que este fin de semana ha sido el disparo de salida a los actos falleros después de muchos meses de inactividad. Un fin de semana de ilusión, de alegría, de vuelta, pero sobre todo de esperanza. Volvemos a la actividad. Muchas falleras y falleros vuelven a ponerse el traje regional, con lo que supone eso después de muchos meses. A más de una le habrán tenido que hacer arreglos para poder meterse en el traje. Y a otra seguro que le sobraría traje por todos los lados. Pienso que esas las de menos. Pero ha sido la hora de volver a la peluquería, de volver al maquillaje y sobre todo de volver a la ilusión y el orgullo de volverse a sentir fallero y fallero. Nuestro amigo y colaborador Juanjo García ha vuelto a plantar una falla después de casi un año que no se había plantado ninguna en la comunidad. ¡Qué ganas, por favor! Y encima el tombe. Y durante todo el fin de semana no han parado de tener actos falleros en el tinglado del puerto de Valencia. Todo organizado por la Federación de Fallas de Especial en un fin de semana que lo han llamado una festa para todos. La verdad es que el fin de semana ha salido fallero, como un día bueno de marzo. Esos días que no sabes por qué, pero huelen a falla. Y este fin de semana ha sido así. ¡Qué ilusión! Que sí, que ya sé lo que vais a decir, que no es igual que antes. Pues claro que no, y esto va a tardar bastante en ser como antes. Pero prefiero, y me apunto a esta nueva normalidad fallera, que a no tener ninguna. Hemos visto a todas las falleras y falleros con sus mascarillas, con un respeto por las distancias de seguridad, con gel hidroalcohólico, por todos los lados, con toma de temperatura. Y a esto es lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Pero vamos a disfrutarlo, porque es lo que hay, y vuelvo a deciros, es un fin de semana abierto a la esperanza. Pero no solo tenemos actos por parte de la Federación de Fallas Especial, el Ayuntamiento de Valencia también realizó el sábado por la tarde en el Salón de Cristal la imposición de bandas a falleras mayores y cortes del 2021. Sí, las mismas que en el 2020. Ha sido un acto nuevo, y esperemos que único, debido a las características peculiares de este año. Pero que ha prendido la mecha del inicio del nuevo ejercicio fallero. Ojalá este maldito virus nos deje seguir avanzando y con la coherencia que están demostrando los falleros y falleras, estos actos se conviertan en algo normal dentro de nuestra normalidad fallera y sea el primero de muchos fines de semana con actos falleros. Ilusión, ganas, sentido común, imaginación, coherencia, ánimo, esfuerzo y sobre todo, otra vez, esperanza, no nos van a faltar. Arrancamos en este fin de semana mágico. Así que, adelante, con mucho respeto y sin mirar atrás. Pero siempre a Moon. Cheque vos.
gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas. En ella podrás encontrar todo tipo de detalles. Especialistas en regalos falleros, pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes, a los más peques, celebrar tu primera comunión con los detalles más originales, hacer los regalos más bonitos para novios. Texturas, creación, arte y diseño. Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia, o en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos! Una fiesta Peratos durante todo el fin de semana ocupó el tinglado número 2 del puerto de Valencia para ofrecer esa fiesta a todo el mundo fallero. Empezamos el jueves con esa planta de la falla de Juanjo García y el viernes con el acto protocolario de inauguración. El sábado tuvo lugar tanto la tertulia de artistas como la exposición de indumentaria, como la feria del coleccionismo fallero. Y allí estuvieron nuestras cámaras y os hemos dado cumplida información a través de nuestro Facebook y lo haremos en nuestro informativo, en nuestro Faller Diari, a lo largo de todos estos días. Pero hoy dejarme que destaque uno de los aspectos más importantes para mí de esta fiesta Peratos, que ha sido las extraordinarias medidas de seguridad y la buena organización de la Federación de Fallas de Especial. Para ello os ofrecemos, como muestra de esta fiesta Peratos y de estas medidas de seguridad, una entrevista y una explicación por parte de Nacho Martínez, uno de los responsables de esta organización anti-COVID de la Federación, y que creo que da una buena muestra de lo en serio que nos tomamos los falleros y la Federación de Especial estos temas. Así es que creo que es un ejemplo para todo el mundo fallero y para toda la ciudadanía de cómo hay que hacer las cosas. Así es que vamos con este reportaje sobre la fiesta Peratos y ya os digo, el resto de la semana tendremos más imágenes y más entrevistas y más protagonistas, pero hoy creo que era importante recalcar este asunto de la fiesta Peratos. Estamos con Nacho Martínez, él es el encargado, el delegado del protocolo anti-COVID de la Federación, y estáis extremando todas las precauciones porque yo creo que los falleros, y en este caso la Federación de Fallas Especial, tenemos que dar un ejemplo de que sabemos organizar estas cosas con todas las medidas de seguridad. Sí, bueno, estoy de encargado del protocolo anti-COVID con todos mis compañeros, todo el equipo de staff, de voluntarios de Federación, que somos unos 45, y somos los que hemos, con ayuda de todos los presidentes y del presidente de Federación, Rafa Mengó, los que hemos establecido todo este protocolo anti-COVID con medidas de seguridad, con toma de temperatura, con gel hidroalcohólico, registros. La gente entra registrándose de forma telemática, distancias de seguridad y, sobre todo, tenemos voluntarios en el interior de la exposición y de los distintos recintos que se encargan de direccionar a la gente para que no hayan aglomeraciones. Ahora haremos un paseo sobre todo lo que estáis haciendo, pero a la entrada, guardando las medidas de seguridad, la gente se le toma la temperatura, gel hidroalcohólico y pasas esta pulserita que es para controlar el aforo. Efectivamente, es una pulsera, es una empresa que se llama Casfeed, que bueno, ya trabajaban con ella en Almirante Cadarso, y consiste en que tú te inscribes mediante una página web que hemos creado, unafestaparatots.es, y tú ahí te inscribes, tú llegas, te chequean que estás en el registro, y así no hay que hacer colas, es todo más rápido, más ágil, y controlamos de esa forma con esas pantallas que ahora os enseñaremos, que tenemos en el lateral, donde pone el aforo que tenemos. En caso de que se completase el aforo, saldría una luz roja y pondría completo. Ahora está en verde, pone adelante, lo veremos ahora. Habría que parar y esperar a que se vaciara para poder entrar más gente. O direccionarlos a otro de los sectores, ya sea los stands de las fallas de sus mal llamados monumentos o la zona de indumentaria. Pues si te parece, vamos a hacer un recorrido, ¿vale? Te coges tú el micro y me vas contando y yo te voy cogiendo con la cámara, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Pues aquí tenemos, bueno, lo primero, pasamos por aquí,
el tema de la toma de temperatura. Tenemos a María, María Luque, de la falla sueca Litera Tozorín. María, ¿cómo tienes el tema de la temperatura? ¿Cómo va el funcionamiento? Todo controlado, pues nada, la gente se pone en las marquitas respetando la distancia de seguridad y cuando llegan aquí yo les tomo la temperatura y si es buena, pues les dejo pasar. Perfecto, María. Vale, continuamos. La gente, una vez pase este trámite, esta parte de lo que es la lista de accesos, continúa por aquí, por estas marquitas, y tiene distinta cartelería a su disposición indicándole lo que debe hacer. Pues uso obligatorio de mascarilla, distancias de seguridad, gel hidroalcohólico que tiene que ponerse aquí en los dispensadores que hemos establecido, y bueno, y poco más. Continuamos aquí con la Federación de Fallas de Sección Especial. Y lo que hemos establecido es el tema del registro, muy importante. Como veis aquí, nuestros compañeros, mis compañeros, Sergio, que es el gran artífice de toda esta gestión de forma telemática, Marina, también de la falla Almirante Cadarso, y José Estrada, de la falla Exposición Micer Mascó. Y ahora yo creo, yo como parte de esta Federación de Fallas Especial, creo que lo más conveniente es que Sergio nos explique el funcionamiento de este trámite telemático. Sergio, ¿qué tal, Nacho? Gracias. Pues bueno, esto es un sistema de control de acceso. Vale, sí, simplemente es un sistema de pulseras con el cual tenemos un control exhaustivo de quién entra y quién sale. Hay diferentes pabellones, quien entra y quien sale pues hace el check-in, el check-out, y en todo momento tenemos un control del aforo, y de esta forma pues tenemos un control sobre todo a nivel de medidas de seguridad anti-COVID, que bueno, que es un tema que es bastante importante a día de hoy con la situación en la que estamos viviendo. Y ahora ya, bueno, le hacemos una breve pregunta a José Estrada, de la falla Exposición. ¿Cómo funciona esto, José, el tema de las pulseras? Cuéntanos a mí, que yo ya estoy un poco puesto, pero a la gente que vea a Universe Fire. A ver, nada, esto es muy sencillo. Llevamos cada uno una pulserita para estar contabilizados, a ver cada persona que entra, que sale, y como tenemos un aforo aquí, así controlamos todos los que están dentro. En el momento que se completa el aforo, se para un momentín la entrada y conforme vayan saliendo la gente, al bajar un 10% del aforo completo ya pueden volver a entrar, y así nos aseguramos de que no se supera ni el aforo completo y mantenemos todas las medidas oportunas para que no haya ningún problema. Y ya lo que hemos establecido desde la Federación es toda la señalética que desde aquí se marca cuál es el transcurso que hay que completar. Pues mis compañeros, Víctor, Merche, que está ahí detrás de nosotros, son los que se encargan de que todo el público vayan en una misma dirección, que no se aglomeren, que vayan de stand a stand y que no vayan marcha atrás. Y nada más, amigos, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Como hemos dicho a lo largo del programa, durante los próximos días iremos ofreciéndoos todos los protagonistas, todas las imágenes de estos dos actos que han copado nuestro fin de semana y nuestra información de hoy. Nos hemos pasado largamente de nuestra minutaje y nos quedan muchísimas cosas en el tintero que os iremos ofreciendo. Muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos mañana en El Faller Diario.